Hola, buenos días. Soy Norma Angélica Chávez. Soy ingeniero bioquímico y tengo estudios de posgrado en maestría y doctorado en biotecnología. Cuando yo era niña, en mi casa me decían mucho que pues, las mujeres deberíamos de estudiar para educadora, para ser maestra o secretaria. Y yo dije, bueno, pues educadora. Me gustaban mucho los niños y dije, sí. Pero cuando en secundaria llevé la materia de química, me encantó. Me encantó mucho, la clase la daba una maestra y me gustó mucho saber de qué estaban hechas las cosas y ver a esta maestra tan dinámica porque trabajaba en la industria. Y yo hablé con mis papás y les dije, es que yo quiero estudiar química. Mi papá dijo, adelante. Entonces ellos me apoyaron, no tuve ningún problema. Nos daban un trato por igual tanto a mis hermanos como a mí. Y sí hubo gente que le decía a mi papá, es que para qué estudia, es mujer, no debería, se va a casar y para qué le sirve estudiar. Mi papá dijo, es mi decisión, yo quiero apoyar a mis hijos. Adelante, entonces, pues yo creo que eso me ayudó mucho. Revisé los programas y me gustó mucho más bioquímica. Y es por eso que decidí tomar esa materia, esa carrera, por esa maestra. Ya estando aquí, desarrollé mi servicio social con el biólogo Juan José Martínez Guerra. Él hacía de investigación, participé por él y con él y me gustó, me encantó la ciencia, el estar trabajando, el estar haciendo descubrimientos, el estar desarrollando cosas. Y fue cuando entré como que con la idea de ser investigadora. Terminé mi carrera, me fui a la industria, pero me gustaba, pero no era lo que yo quería. Hubo la oportunidad de estudiar maestría y posteriormente el doctorado. El doctor Juan Jáuregui, quien es compañero y fue mi maestro, él trabajaba en el área de biotecnología. Y me ha encantado trabajar en lo que es biotecnología. Para quien no sepan qué es la biotecnología, porque a lo mejor escuchamos la palabra y no sabemos qué es, pues es utilizar seres vivos o cosas o que obtenemos de los seres vivos para obtener productos de interés para el hombre. Alimentos fermentados como los yogures, podemos obtener bebidas, jugos clarificados, bebidas alcohólicas, podemos obtener medicamentos usando microorganismos, podemos limpiar suelo, agua, aire. Tenemos detergentes biológicos que se usan con proteínas. O sea, hay una infinidad de productos. Yo creo que de productos biotecnológicos estamos llenos y a veces no nos damos cuenta. Vemos que se pueden obtener muchos productos de interés para el hombre, como son los medicamentos. Pero también estos medicamentos hemos visto que causan daño. Porque los medicamentos, al igual que muchos otros productos, como productos de aseo personal, no se consideraban contaminantes. En el caso de los medicamentos, los tomamos, los excretamos por las vías urinarias. ¿Y a dónde van? A las aguas residuales. Y como no se consideraban contaminantes, pues las tratadoras de aguas residuales no están diseñadas para quitar esos contaminantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento dado, si tenemos alguna enfermedad, pues ya no nos van a hacer efecto estos medicamentos. Bueno, ¿por qué es importante este proyecto? Porque ya vimos que ya se dieron cuenta las personas, los investigadores, que estos contaminantes se están acumulando, que pueden causar daño. De hecho, no nada más causan daño a que se hagan resistentes a nosotros. Han causado daño en situaciones ecológicas. Matan a algunas algas, cianobacterias. Entonces van rompiendo cadenas tróficas. Entonces están dañando el ecosistema. En pocas palabras, están dañando, alterando el medio ambiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos quitar estos contaminantes, pero para saber si se quitan o no, necesitamos un método para medirlos. Entonces, yo estoy proponiendo un método para poder medir estos y ya teniendo un método, pues se pueden hacer leyes que exijan la remoción de este tipo de contaminantes. ¿Y en qué nos beneficia? Pues removerlos, ya no estaríamos expuestos a que se desarrollen cepas de microbios resistentes, y que los tratamientos sean efectivos con nosotros y también no dañar a nuestro medio ambiente, no alterarlo. Porque estos tipos de medicamentos antibióticos no nada más los usamos para tratar enfermedades. Muchos los usan para promover el crecimiento de animales. Muchos de estos medicamentos se usan como plaguicidas, entonces se usan en cantidades muy grandes. Y hemos podido detectar distintos tipos de antibióticos de una manera más o menos sencilla, rápida y no tan difícil. O anteriormente, o en tiempos muy remotos, creo que ahora ya no es tanto,
la ciencia, lo profesional lo venía desarrollando el hombre y se han logrado grandes avances. Pero yo me he dado cuenta, yo lo he vivido y lo he visto con alumnos, que las mujeres tenemos las mismas capacidades y que podemos sacar también muchos beneficios, muchas aportaciones. Entonces, si trabajamos todos, no nada más los hombres, yo creo que el avance, el desarrollo puede ser mejor y más rápido. Y aparte, si las mujeres nos preparamos, esa preparación la podemos transmitir a nuestros hijos y es una manera de que todos prosperemos mejor, de una manera más avanzada y más rápida.